Eso es un sacacuartos. Claro, se aprovecha de que los padres no sabemos qué hacer con los niños en verano. Su puta madre, 800 euros por 2 semanas de campamento. ¡Con los tacos! ¿Me vais a contar? Hijo mío, te voy a montar un campamento para ti. Bueno, para ti y para más niños. Aquí en Peñafría. ¿Contra qué? Con todo. Un campamento para niños obesos. Y así lo cobro más caro. Y en comida me gasto la mitad. Lo pongo a todos a dieta. Jordi, pero si tú odias a los niños. Pero me encanta el dinero de sus padres. Aquí pueden ordeñar cabras, pueden hacer quesos, pueden limpiar gallineros, pueden bañarse en el río. ¡Uy, si se te ahogan! No, nos ahogan porque los gordos flotan por la capa de grasa. Son como boyas. Sí, claro. ¿Y entonces por qué se hunden las ballenas? Pues las ballenas se hunden porque son cetáceos y porque yo qué cojones sé, Amaya. Las ballenas se hunden porque vacían de aire. No se habrá dicho, claro. Amaya, vete a hablar con el alcalde de San Pablo y me lo hagas. Convoca un pleno. ¿Otro? Ya mañana. ¿Allá? A ver, mi vida, tú contad a mí. ¿Qué le pasa a las ballenas? Las ballenas se hunden porque vacían de aire esos pulmones. Pues fíjate, como los submarinos, es el principio de Arquímedes. ¡Déjame hacer ruido con las pipas, que estoy soñando! ¡Vete a dar un paseo! Ya me lo hubiera dado, madre. Pues otro, aquí no estáis todo el día. Que a mí me gusta mi independencia. Yo no le hablo. Pero te siento. Bueno, pues me voy a dar otra vuelta. ¡Larga! ¡Oye, buenos días! ¡Buenos días! ¡La vida baja! Comisión de investigación. Venimos a llamar a la compañía.